Hoy en Mujeres al Borde. Buenas noches, mi gente querida. Qué bueno reencontrarnos como cada sábado por la noche. Ya aquí, viéndonos las caras. Señores, le tengo una mujer al borde que me encanta. Ella es la maestra del diseño dominicano. Está brillando, siempre ha brillado. Pero ahora está brillando también a nivel internacional y nos llena de orgullo que ella ya es una marca país, Janina Sar. Te voy a confesar que nunca me he sentado en una máquina. La triste realidad es que definitivamente no hay un gremio aquí. Cada quien trabaja por su lado. Talía me dio a mí una promoción increíble que vale todo el dinero del mundo. ¿Cómo llega, por ejemplo, una figura de la magnitud de Talía? ¿Cómo conectaron con Janina Sala, diseñadora nueva? Aquí y ahora, en Mujeres al Borde. no bueno, tengo que presentarla a esta mujer al borde, ella le dicen la maestra porque es una diseñadora de larga data, de mucha experiencia y muy prestigiosa de la República Dominicana. De hecho es marca país y nos está llenando de orgullo a nivel internacional. Con nosotros, Yanina Sar. Gracias, Ingrid. Muchísimas gracias por la invitación a Mujeres al Borde, que me encanta el programa. Ay, eh, Para mí es un programa que le hace homenaje a la mujer dominicana, realmente. Mira, la verdad es que no es... O sea, es cierto lo que yo decía. Yo, como mujer, como dominicana, me siento tan orgullosa cuando yo veo que ahora todas las celebridades internacionales se quieren vestir de Janina sá. se están vistiendo sí. de ti. Y ya uno ve en el Instagram, si uno buscarlo y le salen figuras de la talla de Talía, de Chiquinquira Delgado, y así otras que podemos ir mencionando, eh, es increíble. Pero yo quiero comenzar conociendo un poco de la historia de Yanina porque te dicen la maestra, porque tú tienes una gracia para el diseño muy especial, y tengo entendido que tú naciste con el don de dibujar. Sí, sí. Cuéntame un poquito de la niña que soñó. Sí, no, eso, fue, eso es una historia larga, de lo, a los cuatro años, eh, mi abuelo fue que me descubrió. O sea, yo, eh, yo pasaba el día completo pintando figuritas, mariquitas, a los cuatro años. Y mi abuelo se dirigió a mi mamá y le dijo, mira, hay que inscribirla en una escuela de dibujo, porque esa niña tiene un talento increíble. Pues así mismo fue, ahí empezó la historia. Empecé con Doña Nidia Serra, empecé, porque mi, mi, mi abuelo era doctor, pero realmente era un artista también. Eh, o sea, él descubrió, no sé cómo, pero dijo: Mira, esa niña hay que ponerla en las artes. Y así empezó la historia. Empecé a trabajar con doña Lidia Serra eh, eh, desde pequeñita, duré 12 años con ella en el centro, eh, centro del arte, se llamaba. Eh, que Dios la ah, tenga en paz. Ahí eh, eh, yo digo que adquirí todo los conocimiento que hoy tengo de lo que es ilustración, eh, todo dibujo. Eh, duré por cerca de unos 10 años eh, haciendo exposiciones de dibujo, todavía ya a, lo, a los 14 años, y obtuve el premio máximo de la niñez, que era en Seúl, Corea, del wow. premio infantil a la, a la pintura. Eso fue a los 6 años. Luego, después de todos esos concursos internacionales, fui ganando aquí también en APEC que hacían eh, eh, esos, esos, esos concursos, eh, y realmente ya ahí fue que empezó todo. Luego, Empecé diseñándole en el colegio a todas mis compañeras. Mira, a los 15 años, que yo necesito un vestidito para la fiestecita, que cuando eso era el clunaco. ¿Cómo fue el clunaco el sábado? Que bueno. Me pasaba. A mí, bueno, era malísima. O sea, yo, yo lo que me pasaba era el día atrás, yo digo en la cocina, en el colegio, pintando muñecos. Y los boches eran de todos los, todos, todos los profesores. Cuando tú empezaste a diseñar a las amiguitas en el colegio, pero cuando ya tú empezaste a soñar o te diste cuenta que tú ibas a ser diseñadora, que eso es lo que tú querías diseñar vestidos. Sí, no, no, yo desde de, de, de temprana edad, desde los nueve años, eh, como te digo, yo empecé, porque ya tan chiquita de cuatro años, no, o sea, se, se, uno se inclinaba por las artes, pero ya a los nueve años empiezo a diseñar lo que me voy a poner, lo, de, como te digo, lo de las compañeras, y ahí ya me doy cuenta, me pregunta, ¿qué tú vas a estudiar? Diseño de moda. En esa época no había una escuela aquí. Era un hobby, porque mi mamá lo veía, mi papá no, mi papá me, me apoyaba en todo, pero mi mamá decía: Usted tiene que ir a la universidad. Y efectivamente entré en APEC y me gradué de diseñadora gráfica publicitaria. Ah, pero bien. Que eso me sirvió una plataforma. Yo duré, por eso me dicen maestra, porque yo duré, que ese, ese es el, el, el secreto. Yo te iba a preguntar. Yo duré 14 años dando clases en la Universidad Católica de Santo ah. Domingo y dirigía la Escuela de, de Arte Publicitario. Ah, Entonces bien. luego en Mercy que también era, era profesora. Eh, también como por 13 años y pues de ahí viene el nombre de maestra maestra todo el mundo entonces eh, pero fue una experiencia muy buena la de pero no era lo mío realmente o sea el diseño gráfico no era lo mío en algún momento alguien te quiso tú sabes que cuando los jóvenes y porque le vamos a hablar mucho a los jóvenes soñadores que ahora mismo están soñando quizás con sí. ser algún momento un gran o una gran diseñador en algún momento tú encontraste obstáculos o gente que trató de robarte tu sueño o de desmotivarte. Sí, eh, no de desmotivarme, no, sino que cuando yo me gradué, por ejemplo, yo estudié diseño e ilustración en Miami. Luego vine y, y completé en Mercy Haques, porque, por ejemplo, allá es diseño, ilustración, o, o, o pattern making, que es los lo patrones, para, para, o sea, patronista modista. Pero aquí entre Mercy Haques, que empecé a trabajar con, no sé si tú llegaste a oír, con Freya Boutique. Claro. Y yo era, trabajaba con el señor Blanco, que era el esposo de la, de la señora. Eh, eh, no me acuerdo ahora bien, pero. Realmente ahí empecé. Entonces, ahí entré en Mercy Jaque, a lo que los patrones, la costura, a reforzarme en lo que era dirigir un, un, un taller, que era lo, la parte mecánica de lo que tiene que tener, aunque no me gusta para nada. Te voy a confesar que nunca me he sentado en una máquina. Porque ¿En serio? yo dirijo todo, bordado. Bordado sí. Por ejemplo, todos esos trabajos que tú ves. Eh, lo hacemos entre Gabriela y yo siempre. Por ejemplo, lo tengo ahora un, un Toda equipo. la pedrería que tanto tengo te un, caracteriza. Sí, tengo un equipo bien bueno ahora, que también hace lo, lo hemos instruido y hacen todo, todo todas esas bellezas moches que tú ves así. Pero, ¿en qué momento y dónde tú te haces aquí en este país diseñadora de moda? ya. Sí, no, yo empecé a, a, a la edad más o menos de 20, a, a los 22 años, que empecé con una línea que se llamaba Tropical Bayanina, que era una ropa blanca toda pintada a mano, conjuntamente con mi amigo Marcio Peña. ¿Te acuerdas de Marcio? Ay, claro. Y ahí empezamos ese proyecto. Él trabajaba wow. conmigo en el patio de mi casa, trabajábamos, imprimíamos, pintábamos a mano, todo chulísimo. Eh, y ahí duré más o menos alrededor de cinco años con esa línea que se distribuyó en Bahamas, en Puerto Rico, en Miami, o sea, en todos los centros turísticos. Ya después empecé con las Reinas de Belleza, que es el fuerte mío que empecé con los concursos de belleza pues en mi República Dominicana duré unos cinco años trabajando. ¿Cómo, te, ¿Cómo tú llegas a conectarte con ese medio tan exigente y que verdaderamente fue lo que te lo que me impulsó, posicionó? Sí. Claro, sí, sí. Por ejemplo, aunque la túnica es el eh, uno de los sellos que me caracteriza por, por la túnica y los collares son como fuera de, como de contexto, fuera de, son bien exóticos, bien, bien raros. Pero el fuerte mío realmente es lo que es tu mocho, las, las pedrerías. Ahí me conecté eh, en ese entonces, con la directora que era en esa época era Neris Díaz de gasby dominicana, que ella trabajó eh, durante varios años con el señor Leonel Almonte, que ahí era la, la gala de la belleza se llamaba. Entonces todos los años ellos hacían la gala de la belleza para elegir el mejor diseñador del año. Ahí obtuve por cuatro años consecutivos como la mejor diseñadora, que era se sacaba el, el, el mejor traje. Y de ahí ya tú sabes, de ahí es una historia, porque de ahí me fui, o sea, me, me caractericé siempre por vestir a todas las reinas, a, por ejemplo a... Vamos a recordar algunas reinas que te marcaron a ti como diseñadora, o que tú sí. pudiste haber marcado su carrera sí, con sí, un traje. Sí, sí, mira, eh, eh, tengo a... Que, que esa ganó con un traje bellísimo mío, a Luz García, con un traje fucha wow. bellísimo, eh, Claudia Santaella, que se ganó ese vestido también, que era dorado, Lucy Ceballos, que era dorado también... Te estoy hablando de más o menos de todas las que la que fueron ya ganando. ¿Eso fue más o menos en qué década? Te estoy hablando de los 80 y pico, 89, 90, 95, y del Zanúñez. Eh, sí. O sea, todas las reinas Celine Méndez. O sea, todas esas pasaron por, por las manos de Too Much, digo yo. Todas. <laughs> Entre otras, porque son muchas, pero realmente. Esas fueron unos trajes bien, eh, como yo diría, bien, too much que sobresalieron en, 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 en Miss Universe. Mira, Yanina, vamos a ir a una primera pausa, pero te voy a dejar una pregunta de tarea para cuando regresemos con mi mujer al borde de hoy, mi estrella de hoy, la diseñadora Yanina Sar, Y es: honestamente hablando, tú que tienes tantos años en el medio y dentro del grupo de los mejores diseñadores nuestros, ¿qué tal es la relación entre ustedes y los diseñadores actualmente? ¿Es muy competitivo el medio? O verdaderamente se apoyan unos con otros. Uh -huh. Vamos a la pausa y volvemos con más de la maestra Janine Azar. Too much. Hoy modelándola. ¡Ay, qué orgullo! La triste realidad es que definitivamente no hay un gremio aquí. Cada quien trabaja por su lado. Nuestro gobierno nunca va a apoyar la moda dominicana si no hay una unión. No veo un joven que se esté destacando realmente.